Sí, bueno, yo creo que hoy, por una cuestión de garantías, garantías extendidas, generalmente uno tiene, cuenta con facturas. Pero a veces, si los equipos tienen más de 3 años de antigüedad, podemos justificarlo con un manual, ¿no es cierto? Como una alternativa. Bien. Pero siempre una justificación uno tiene que tener, porque tiene que probar, digamos, que ese equipo era de uno, ¿no es Bien. cierto? En el caso que se registre alguna, digamos, acción de violencia, que se haya roto un vidrio cuando se ingresó a la casa o se haya violentado la puerta, ¿esto también tiene una cobertura? Sí, por supuesto. La cobertura de cristales está dentro de la póliza y sin necesidad de que haya un hecho de violencia. Es decir, a lo mejor, no sé, se puede romper porque uno traslada un mueble en ese momento y involuntariamente se produce el accidente y siempre está cubierto. Bien, ¿cómo es el procedimiento? Digamos, aquella persona que tuvo alguna situación similar, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo debe proceder? Bueno, primero, lo que tiene que hacer es hacer la denuncia policial y la denuncia acá en el seguro. Una vez que se hace la denuncia administrativa, se procede a la liquidación del siniestro. Así de sencillo, nada más. ¿Cómo son los montos en relación a esto, a lo que se, digamos, se cubre? Los montos son en base a lo que, digamos, al capital que tenga la persona, a los objetos de valor que tenga el propietario, ¿no? En su hogar puede tener una casa de 3 o 4 dormitorios donde tiene 5 o 6 televisores, tiene electrodomésticos muy caros y bueno, se hará una póliza en base a esa suma asegurada. El que tiene menos, bueno, se adecuará en base a los equipos que tenga uno, ¿no? Bien, contratar un seguro, digamos, para este tipo de situaciones, ¿es caro? Vamos a suponer, para una casa tipo de 2 dormitorios, puede arrancar entre 70 y 80 pesos, más o menos, ¿no? Ahora, si nosotros lo comparamos con el seguro de un vehículo, con lo que cuesta el seguro, porque el seguro de una casa es como un seguro todo riesgo para un vehículo, ¿no? Mejor encima todavía porque no tiene franquicia, entonces se indemniza por el 100% del valor total. Pero si hacemos esa comparación, nos encontramos que el seguro de hogar o el seguro de integral de comercio son muy económicos en comparación de lo que cuesta un seguro de un auto, ya que un auto puede costar hoy por hoy como más, qué sé yo, medio 100, 150 mil pesos, más o menos. Y estamos hablando de un seguro de 300 pesos, 250 pesos. Pero una casa hoy puede costar hasta 1 millón de pesos, ¿eh? Y lo estamos cubriendo porque ahí incluimos el incendio también, ¿eh? El incendio total de la propiedad. Y con 80 pesos, con 70, 80 pesos, estamos cubriendo un capital significativo, ¿no? La gente pregunta, se acerca en relación, digamos, a prevenir estas situaciones. Sí, la verdad que sí. En este último tiempo se acerca por el riesgo del robo, cuando antes se acercaba por el riesgo de los electrodomésticos quemados por un rayo, por ejemplo, que también están cubiertos, ¿no? Hoy por hoy la compañía también lo ampara ante diferencia de tensión, ¿eh? Cuando hay una diferencia de tensión fuerte, generalmente quema los electrodomésticos y también están amparados dentro de la póliza, de la cobertura.